Está aquí y estará aquí y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si esos son esos satanistas que se prepararon para poder rendir un culto, un homenaje a ese ser derrotado, aleluya, cuánto no más nosotros que tenemos el poder y mayor es el que está en nosotros. Alguien tiene que dar un aplauso. Alguien tiene que decirle gracias, Señor, que hasta que sea llegado este día en el nombre de Jesús. Mateo, vamos al libro de Mateo. El Señor me dio un pensamiento como quiera para traer. Y vamos aquí al libro de San Mateo, capítulo. Vamos al capítulo 27, hermanos. Parezco, hijo. Ok, ya estamos ahí. 27. ¿Ya la tienen, hermanos? Dice el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dijeron, o le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír a Elías: y llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías o librarle. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Díganle: se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, fíjense, de santos no más,
Díganle, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, digan dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjense bien. El centurión y los que estaban con él guardaron a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era hijo de Dios, este era hijo de Dios. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Vamos a 28. Síganme, no se queden, no se duerman. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llamó, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los sepulcros, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Vamos a cerrar sus ojos, por favor. Padre, en este momento te pedimos, unjas este lugar, llena de tu unción fresca tu siervo, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz que los que estamos aquí entendamos que tú eres un Dios vivo, un Dios real, y que lo que prometes lo cumples. Permite a aquellos que no han despertado, o que por algún pecado, Señor, quedaron allí en el hoyo, atorados, ciegos, paralizados de sus pies, y ya no han podido llegar a tu casa, hazlos libres, porque todavía tienes poder, Señor. Y mientras hay vida y esperanza, te pido por mis hijos, cubre los hijos de mis hermanos que no están aquí, familias enteras, cúbrelos de todo espíritu contra el tuyo, y invocamos tu sangre, derramamos de esa sangre preciosa, si se nos permite hacerlo, sobre la oración, Señor, sobre toda persona que es nuestro familiar y aún los vecinos en todo el mundo entero, que tu sangre entre, Señor, hasta lugares donde nunca había entrado, para que deshaga las obras del diablo, y cubre tu siervo desde la corona de tu cabeza, de mi cabeza hasta la planta de mis pies, para que siempre le dé contra el enemigo, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que pueda un día, Señor, ser ese siervo que tú anhelas, Señor, que levante tu nombre, no nomás en los altares, sino en todo lugar y en todo tiempo, Señor, y pueda, Señor, ver tu gloria en el mundo entero, Señor, a través de tus siervos, Jesús, que no tememos, aleluya, lo que el enemigo amenaza y lo que puede hacernos. En el nombre de Jesucristo nos declaramos cubiertos con tu sangre esta noche y para siempre. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya.
siéntense, por favor. Como dije, les iba a poner ahí unos monitos para espantarles, pero pues nosotros no venimos a espantar a gente, porque de por sí no llegaron, ¿no? Y ahora se los espanto con unos monos ahí. Usted y yo debemos de saber que todo lo que es satanismo, todo lo que es satanismo, todo lo que es contra a lo que Dios, todo lo que Dios dice que no practiquemos, no hay que practicarlo. Ya les he enseñado allí en el PowerPoint, ya les enseñé el año pasado, ya les he dicho que el pecado es pecado, la muerte siempre será muerte y la vida será la vida. Ahora, esta noche yo quiero que ustedes entiendan, ya que no les voy a poner la presentación allí, quiero que ustedes entiendan que la Escritura dice claro que cuando Cristo fue crucificado, los únicos que resucitaron, dice que los sepulcros se partieron, amén, y los únicos que resucitaron fueron los santos, los cristianos, amén. Así que vamos a presentar un Dios de vivos esta noche. Usted lo debe de conocer, amén. Así que, hermanos, vamos a hablar digan conmigo: Jesús. Jesús sobre la muerte. Sobre la muerte, amén. Jesús sobre la muerte. No podemos poner otro mensaje mejor, porque el Señor tiene la muerte a control. ¿Cuántos dicen amén? Si ahorita sale, van a encontrar a muchos niños vestidos con la cabeza de muerte, con la cara de muerte, con calaveras. Mi hermana. Esto no es nuevo, es viejísimo. Ya sabemos de dónde viene el paganismo, ya sabemos todo esto. Yo quisiera que entendieran esto, por favor, en esta noche. Jesucristo está aquí en esta noche. Y si Él está aquí, hermanos, es porque Él es todopoderoso. Aleluya. Antes de la muerte de Cristo, muchos pudieron dudar de Él. Padre Cristo, cuando Cristo vino a la tierra y habló de que Él era el Señor de señores, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, aún los discípulos no entendieron, porque querían evidencias, querían ver si era real lo que Él decía. Porque, hermanos, podemos hablar muchas cosas, pero los hechos dicen más que los dichos. Y Jesús, incluso a los discípulos, les dijo más de dos veces que Él iba a resucitar al tercer día. Pero lógico, mientras no lo veían que resucitaba, había dudas, había confusión, ¿será o no será? Incluso lo cuestionaban los mismos discípulos, hasta que hacía un milagro grande y decía: verdaderamente este es Hijo de Dios. Y así hay, hermanos, hoy, que hasta que no Dios hace un milagro, casi necesitan morirse, caer en un hospital o caer en una cárcel. Y hasta que Dios les hace el milagro que ellos creen que fue Dios, hasta entonces lo reconocen como Dios por un momento. Pero quiero decirte en esta hora, aquí hay un siervo, aquí hay un siervo, aleluya, que me considero que soy su siervo, porque trato de hacer lo que Él me manda. Que yo no necesito mirar ningún milagro para poder creer que Él es el Todopoderoso, porque desde que yo lo conocí, Él me hizo un milagro, y el milagro más grande es de que Él pudo transformar mi mente, mi corazón, de una manera que yo nunca pensé que alguien podía hacer. Aleluya. Entonces, hermano, aleluya, creo con todo mi corazón que desde entonces yo empecé a entender que Jesús no nomás existía, sino que Él es el Todopoderoso. Pero en este entonces, hermanos, aleluya, antes que Él muriera, los discípulos tenían derecho a dudar, porque ellos sabían que venía de la casa de María y de José.
ser carpintero. Aleluya, ellos tenían razón, pero tú y yo que lo hemos conocido y se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha ayudado hasta el día de hoy, en las buenas y en las malas, él ha estado ahí, ha cambiado nuestra vida, aunque no todo completo nuestro ser, porque siempre habrá un pedazo que falla. Aleluya, porque entonces ¿qué va a transformar el día de su venida? Y escrito está que ese día él terminará la obra. Aleluya, pero eso no quiere decir que él no vive, eso no quiere decir que él no existe. Aleluya, oh bendito el nombre de Dios. Si usted duda que Dios existe después de haber Dios sacado, de haberlo sacado de donde lo sacó, y después de haber hecho todo lo que ha hecho y aún lo que está haciendo, usted va peor que un incrédulo, peor que un mundano. Aleluya, porque aquí está la presencia de él y tú la has sentido. Estoy seguro que aunque sea la has sentido, aleluya, aunque no hayas, aleluya, sentido otra cosa, aleluya, hablando en lenguas, el Señor es real, porque él te ha bendecido, él te ha ayudado, él te ha pasado por tanta prueba y lucha. ¿Quién crees que te trajo hasta el día de hoy a este lugar? Se llama Jesús, y ese Jesús, hermano, aleluya, está presente donde quiera que está la iglesia. Ahí está el Señor, y donde quiera que está la iglesia, dije, ahí está el Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que no importa qué tanta, qué tanto se hable de la muerte en esta noche, o qué tanto la muerte se gloríe en la gente que la celebra, la iglesia está encima de la misma muerte. Démosle un aplauso al Rey de la vida y al que venció la misma muerte y la tiene controlada en este momento. Aleluya. Yo no sé qué necesita usted más, hermano. Yo solamente necesito ir de su poder para poder sentir la vida. Yo siento la vida. ¿Sabes qué es la vida? Sentir su presencia. Hermano, si tú ignoras que cuando su presencia viene es porque él te está tocando y te está confirmando que todavía está cerca de ti, que todavía te puede salvar, te puede liberar y te puede ayudar. Él está tan cerca que cuando lo invocamos, él nos toca, nos bendice. Quiere decir que él está al tanto de nosotros para el día de su venida levantarnos. Por eso de muchos cristianos se va la presencia de Dios, porque no saben reconocer que usted está aquí por su voluntad, porque él está activo. Aleluya, oh, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, por hombre muero, por hombre, oh, por hombre me choco, por hombre me pasa, muere alguien aquí, tres carros adelante se mató a alguien y yo todavía llegué a mi casa? ¿Sabes qué significa eso? Que tú y yo, por la sangre de Cristo, vamos sobre la muerte. Por eso Pablo dijo, ¿dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? ¿Sabes por qué buscarla?
gente que nomás se alegra cuando hay mucha gente. Eso es ser una persona hipócrita, eso es ser una persona mentirosa, falsa. ¿Tú no voy a estar yo más contento cuando hay mucha gente? Claro que me alegro porque veo más hermanos. Pero yo no dependo de la presencia de ustedes, yo dependo de la presencia de Dios. Porque si yo dependiera de su presencia de ustedes, yo estuviera muerto. Porque ustedes no me pueden dar más que un dolor de cabeza. Cristo me dio la vida y vive la abundancia. Por eso es donde me paro y hablo de mi Dios. Él se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? Ah, porque traigo la vida, dijo Pablo. Oh, bendito el nombre de Jesús. Traemos la muerte. Este cuerpo lo traemos sujeto a la voluntad de Dios, quiera o no quiera. Ahora lo trajimos a su presencia. Haya estado muerto, haya estado como haya estado, estamos en su presencia y le tienen que alabar. Por eso David le decía a su alma: bendice alma mía Jehová, y no olvides de sus bendiciones, no te olvides, porque cuando alguien alaba a Dios es porque trae la vida, y cuando usted trae la vida, aleluya, trae a Cristo en el corazón. De allí, la Biblia dice que cuando fueron a prender a Jesús, hasta allí el diablo se estaba burlando, porque el mismo discípulo Judas que comía su plato lo entregó. Dice que llegó y lo abrazó y le había dicho a los guardas o a la guardia, a los policías: a quien abrace y bese, ese es. Y cuando llegó Jesús, todos lo miraron. Lo miraron Pedro, lo miraron todos. Y cuando él se acerca, cuando ven los policías y ven a Judas enfrente, el Señor ya sabía, por supuesto, quién era el que le entregaría. Él sabía todo, pero lo dejó que hiciera todo lo que quería hacer. Y aún fuera por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo que se vendía en un mercado. Así, hermano, escúchame bien, Dios permitió que lo bajara tanto así Judas, y de tal manera que alguien tenía que llenar los requisitos para que él muriera. Si no, tú y yo no hubiéramos entrado a las cosas de Dios. Gracias a Dios, porque y no vamos a decir gracias a Dios por Judas, porque pobre Judas, ¿verdad? Está en el infierno. Pero una cosa sí vamos a decir: gracias a Dios porque ha usado otros, ha habido derramamiento de sangre en otros para que tú y yo estemos pisando aquí este altar. Oh, por eso debemos reconocer que cuando venimos a la iglesia debemos de agradarlo, de felicitarlo, porque los apóstoles dieron su sangre, Jesús dio su sangre. En esta ocasión, Judas, dice la Biblia, aleluya, que cuando él llegó, hermano, lo abrazó y le dio un beso como de costumbre. Pero Jesús ya no se aguantó, le dice: un beso entregas a tu amigo, a tu maestro. Siempre van a haber traidores. Sí. Cuídate que no seas tú, ¿verdad, hermano? Mira, dice la Biblia que Pedro se enojó tanto que no aguantó. Saca la espada y le voló la cabeza al soldado que lo agarró. Y gracias a Dios que no estaba cerca a Judas allí, sino a Judas, a la abuela, porque él no venía ni siquiera con como los soldados se vestían. Pero Pedro, hermanos, sabía que lo que le iban a hacer al maestro iba a ser cruel. Él conocía la crucifixión de los romanos, él conocía todo. Pero aún así Jesús, aleluya, le dice: Pedro, mete tu espada, aleluya, porque el que espada mata, espada debe morir, aleluya. En otras palabras, Dios no está de acuerdo con la muerte, aleluya. Aunque le iban a hacer daño al maestro, aleluya, Jesús no celebra la muerte, él celebró siempre la vida, porque la vida era él, aleluya. Dijo: no lo mates, porque si tú lo matas, como quiera lo va a resucitar, para que vea la muerte, que yo traigo poder sobre mis enemigos y traigo poder para dar vida y volverlo a quitar. Ese Dios está aquí en esta hora, y por eso tú y yo, aunque estemos muertos, amén, aleluya, enemigos y pecados y clamamos la vida se manifiesta, y cuando se manifiesta, Jesús, Satanás se tiene que echar a correr, la muerte tiene que salir corriendo.
ese Dios que le estoy presentando. Amén. Lo agarraron, se burlaron de él, lo llevaron. Esa noche fue cuando le ponen su corona de espinas, lo agarraron de sus ojos y lo golpearon con balas en su cabeza, hasta que le metieron las espinas en su cráneo, lo sangraron, el dolor más grande, por supuesto, imagínate, del cráneo las espinas, y luego toda la noche fría, no sabemos exactamente cómo estaba la noche, pero sabemos que el único que lo acompañaba era un manto. Hablamos de la muerte de Jesús. Si alguien no siente, aleluya, en su corazón algo, quiere decir que usted debería andar disfrazado afuera, no acá adentro. Siervo del diablo, Jesús lo reprenda. Santo. Hay gente que se burla de cuando hablamos de la resurrección, de la muerte, de la resurrección, no la creen. Otros cuestionan, otros no les importa. Ah, pero a ti y a mí nos tiembla el corazón de agradecimiento. No sabemos cómo expresar ese dolor tan enorme que pudo pagar por nosotros. Y nuestra expresión simplemente de derramar lágrimas, aleluya, y exaltar y decirle gracias, porque Señor, tú sufriste un dolor que yo debería sufrir, aleluya. Alguien tiene que entender, aleluya, que él fue maltratado, aleluya. Hermanos, toda esa noche fue una humillación, lo escupieron moralmente. Cuando alguien te escupe, queda dañado espiritualmente, moralmente, porque es una humillación. Son heridas en el alma, él fue herido, hermano, aleluya, de todas formas, aleluya. Estaba completamente, hermanos, aleluya, Jesús ya no tenía fuerza porque había vaciado casi toda su sangre. Y toda esa noche fue burla. Los demonios, aleluya, bendito el nombre de Dios, salían, hermanos, y lanzaban, brincaban y gritaban. Y estoy seguro que el perro demonio grande, que seguro el Señor lo ha reprendido de antemano, aleluya, estaba en su trono de gloria. Y todos le hacían, porque al fin había vencido al que tanto daño le hizo, aleluya. Porque acuérdate que cuando Jesús andaba aquí, los endemoniados los aventaban, los echaban los puertos, a otros los mandaban no sé dónde, pero por donde pasaba Jesús, los leprosos sanaban la lepra, el demonio de lepra se largaba, el demonio de prostitución se largaba y quedaban libres, y traía un grupo de mujeres ex prostitutas, ciegos, ex leprosos, ex de todo, pero alabando a Dios, y todos esos demonios estaban enojadísimos. Ustedes no están entendiendo que estaban tan enojados, que tenían fiesta, porque hoy estaban sacrificando
se oxidó, se ahogó con su boca, sus pulmones le tuvieron que reventar, no pudo ya después respirar, aleluya. Todos cuando vieron que ya, aleluya, se habían burlado suficiente, dice la Biblia, que alguien vino con una lanza y le atravesó su costado para asegurarse que estaba bien muerto. ¿Sabes por qué la muerte y el diablo estaban asegurándose que estuviera bien muerto? ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre le tuvo miedo a Jesús, y ahora no se diga, él sabe que aquel hombre que subió al Calvario es el que nomás lo invoca, nomás con invocarlo, él corre y huye y se esconde, porque Jesucristo es la vida, y cuando la iglesia celebra a Jesús, el diablo se enoja. Pero tú y yo vamos a celebrarlo, estemos donde estemos, no estamos en la cárcel y en el cerebro, estamos en enfermo, en lugares difíciles, y allí lo celebro, porque cuando yo lo celebro, él se manifiesta, y cuando él se manifiesta, los diablos me tienen que soltar, me estoy en manos de secuestradores, y allí lo alabé, allí lo invoqué y me tuvieron que soltar. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y ahora tenemos al maestro en una cruz, muerto por manos de inicuos y por tu culpa, por tus pecados sucios, horribles y los míos. Por eso fue a la cruz. Nomás acuérdate tus pecados de sucios. ¿Cómo delante de Dios te miraría si yo me miraría? Que Dios ni siquiera nos quería mirar porque Él aborrece el pecado. Toda tu suciedad, toda tu... Por eso cuando uno peca se siente uno lejos de Dios. Bueno, los que tenemos conciencia todavía, los que tenemos a Dios. Pero los que no, no les importa, le da lo mismo, pecado o no pecado, les da lo mismo. Las mujeres están tristes porque les habían quitado a su maestro, a alguien que nunca les condenó. Las prostitutas ahora están pues temiendo de que las apedrearan, por supuesto. ¿Cuántas no apedrearon aquí en este mundo? Tenía miedo porque era el Dios que el único judío que no juzgaba sino amaba, salvaba. Pero ahora se les fue. Los discípulos incluso no se atrevieron a arrimarse. Se cree que el único que estaba allí era Juan, y era el único que lo amaba, porque incluso se le llama el discípulo del amor. Y está el Señor solo ahí, crucificado. Había tristeza en los discípulos que lo amaban. En el único lugar donde había alegría, ¿sabes dónde era? En los diabólicos, en los satánicos. Estaban haciendo una fiesta tan grande que le tiraban tanta alabanza al demonio, al diablo, que aunque él sabía, el diablo, que estaba destronado, y aunque él sabía que había un Dios grande que estaba sobre él, él se robaba toda la alabanza de los demonios que él mismo se había traído en la división que hizo. Todos le brindaban homenaje, y todo a cual más quería hacer el daño más grande, aleluya, porque el enemigo se goza cuando un demonio se hace bien diablo. Había
fiesta, donde quiera que había demonios, como la hay ahora en Halloween. Menos en un lugar, en los corazones de los hermanos que estaban tristes allí porque su maestro había muerto. Ellos se andaban escondiendo porque sabían que les venía una persecución, sabían que murió su maestro. Él dijo: van a matar al pastor y se van a dar herida al pastor y todas las ovejas se van a desparramar. Él le había profetizado y así fue. Aleluya. Pero su sorpresa más grande del enemigo fue que ese hombre que aún estaba crucificado, que estaba derrotado, lo bajaron de la cruz. Y como todo funeral, cuando muere alguien, y especialmente cuando muere en pecado, tú ves un desfile de gente llorando, pero si pudiéramos ver el cortejo de personas, de demonios y la muerte con un manto grandote gloriándose, porque va celebrando su día. Cada que muere alguien, ella celebra su victoria, mientras que los sueños de los familiares van llorando o gerudos ya rumbo al cementerio donde mirarán por última vez su ser querido. Van tristes, con dolor, porque es todo lo que trae el diablo, el dolor, trae la tristeza, trae todo lo que es derrota. Hermanos, aleluya, la muerte va contenta rumbo al cementerio donde, aleluya, se cree que el sepulcro es la boca del infierno. Y sobre todo los demonios y el mismo infierno, con la boca grande abierta, esperando un alma más para atormentarla por los siglos de los siglos. Estaban de fiesta como no te imaginas. Aleluya. Había de todo, hermano. Rugías, alcohólicos, había de todo. Había de todo lo que puede haber matado en todo el mundo entero, donde se había oído que ese era el Señor y ahora estaba derrotado, especialmente las brujas, los brujos. Oh, no hallaban qué hacer por su maestro, porque ahora el Dios de esta tierra era el Dios de todo el mundo, de acuerdo a lo que ellos creían, porque Dios, Jesús mismo les dijo: este es el Dios de este mundo, pero ya me voy porque no tiene poder contra mí, y lo deja aquí como Dios del mundo. Todos estaban, los demonios, acoronando ese Dios llamado Lucifer. Pero pasó un día, pasaron dos días de fiesta, y siguió la fiesta, la embriagación, el pecado había penetrado en todas las áreas, se había convencido mucha gente que habían creído en Jesús, incluso se convencieron que el diablo era más poderoso, porque lo vemos cuando él resucita, nada más hay tres mujeres que lo andan buscando, unas mujeres y unos discípulos escondidos, y todas las millares y millares a quienes le han hecho milagros, no estaba nadie allí. Porque como duró tres días allí en la tumba el maestro, pasó un día y no pasó nada, dos días no pasó nada, el tercer día los mismos discípulos dijeron: no creo que haya que va a resucitar, porque ya es el tercer día. Aleluya. Me imagino la fiesta y la sonrisa que traía el diablo y todos los demonios y todas las blasfemias y todo lo que hablaban en contra del santo de los santos. Pero unas mujeres muy de madrugada, dice la Biblia, oh bendito el nombre de Dios, se les ocurre llevar unas especias para que sea ponerle al cuerpo como era la costumbre, y su sorpresa más grande es que lo que ven es un ángel, dice, con aspecto de un relámpago, fue lo que vino de arriba para remover una piedra, y no para que miraran si Jesús había resucitado, sino para que miraran que él ya no estaba allí, o mejor dicho, no para que Jesús saliera, no Señor, él en la piedra fue removida para las incrédulas y los incrédulos. Oh bendito el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice que mientras
pensar que cuando él murió resucitaron. Cuando él resucitó, dice la Biblia que los sepulcros se rompieron. Aleluya. Las piedras se despedazaron, los sepulcros se abrieron y salieron los cuerpos de los santos que habían dormido. ¿Cuántos saben que desde el día que tú te entregas a Jesús, aleluya, ya no morirás sino dormirás? Si todos estos hermanos resucitaron con haber creído en Jesús, ahora imagínate nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo nos puede atrapar la muerte? La muerte no podrá atrapar un cuerpo que es el Espíritu Santo, porque si la muerte viene y abraza a un santo con el Espíritu Santo, ¿sabes a quién va a estar abrazando a Jesús? Y sabes que la muerte no puede ni acercarse a Jesús, porque una vez se le acercó y la avergonzó para siempre. ¿Sabes cómo la avergonzó? Parándose en el sepulcro a los 3 días, sano, sin ninguna herida, más que con cicatrices, diciéndole: ¿dónde está muerte? ¿Dónde está el diablo? Y todos los demonios, se acabó la, para todos los demonios y el mismo diablo. Cuando alguien dijo: ha resucitado, los demonios del infierno, el diablo ni quiera que estaba, corrió a esconderse, corrió a meterse en lo más espeso de las tinieblas, porque sabía bien que el que había resucitado no era el hijo del carpintero, era el que dijo: yo tengo poder para dar la vida y para quitarla. Ahora la fiesta del demonio con todos sus demonios se paralizó y todo fue un dolor de cabeza, una sorpresa que hasta el día de hoy, escúchame bien, se celebra en cada corazón que tenemos verdaderamente al Dios que resucitó. Mi pregunta es: ¿a quién celebras tú, hermano? Yo celebro a Jesús. Cuando yo aplaudo a Jesús es porque Él resucitó y porque me perdonó mis pecados y porque Él me ama y porque me va a llevar y porque Él me está cuidando y porque Él es mi Dios, Él es mi Padre. ¿A quién celebras tú? Es mi pregunta. Sobre todo celebro a mi Dios porque aunque la muerte me quiere atrapar, Jesús la tiene debajo y no lo más abajo. Dice la Biblia que en el Calvario clavó el acta del decreto donde nos acusaba. Ahí la clavó y dice y que bajó todo un dominio, todo un principado bajo los pies de la iglesia. O sea que ahora no lo más está Jesús sobre él, no lo más Jesús humilló la muerte y la controló, la venció. Es más, Él no venció a nadie. Amén. Aleluya. Él aplastó al diablo para que tú y yo no le pudiéramos subir arriba. No entendió eso, pero uno sí. Si los santos resucitaron, quiere decir que el infierno no le puede hacer nada a la iglesia. Y Jesús le repitió a Pedro, dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aunque el infierno se abra y al que pase lo que pase, tú y yo nomás dormiremos y resucitaremos en el paraíso. Lucas dice que cuando murió le dijo, antes de morir un ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, hacer justicia a los judíos. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes a dónde fue Jesús? Jesús no fue a ser atormentado por el diablo. No, hermano, Él fue al paraíso a llevar a aquel hombre que nomás se arrepintió y creyó en la vida. Aleluya, imagínate si Él pudo irse así, siendo un ladrón que nomás creyó en Él. ¿Dónde vamos a aparecer nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Estamos listos para dar el evento más grande de este mundo. Cuando la iglesia se levante, va a ser tan grande este suceso que va a quedar el infierno tan avergonzado, porque no nos mandamos a subir tú y yo, todos
que no está bien con Dios, quien duda de la vida. ¿Sabías eso? Porque quien tiene a Dios, quien sabe que tiene a Dios y le ha amanecido que esto no es un juego y que esto no es una emoción y que tiene la confianza 100% en Dios, no tiene miedo a la muerte. Te voy a decir por qué no tiene un miedo a la muerte, porque la muerte simplemente es un espíritu que espanta a la gente que no tiene vida. Porque a quien tiene la vida, la muerte no le puede espantar. ¿Sabes qué me preocupa, mi hermano? Que no esté bien, bien en todo con Dios. Eso me preocupa. Pero que yo le tenga miedo a la muerte, no le tengo miedo. Y te voy a decir por qué. Porque si la muerte me llega a dar un raite, me llega a dar un raite, nada más va a ser para que yo vaya a conocer a mi Señor. Es todo. Es la única chance que ella tiene, y es más, estoy seguro que no puede ni hacer eso porque ella no puede entrar al paraíso. Así que yo no me preocupo de la muerte para nada. Así es. En serio. Hermano, no le tenía miedo a la muerte de afuera, siendo espantado y todo, pero así que dijeron que voy a matar, y eso, no tenía miedo. ¿Tú crees que va a tener miedo que venga un espíritu a decirle te voy a comer y que no sé qué? Yo no los hijos, créanmelo. ¿Cómo voy a pegar que una calaca vende ahí haciendo? Y hermano, con esto te digo todo. Yo he mirado a los demonios, y los agarraron, los han arrajado en el nombre de Jesús. Una experiencia en toda mi vida cristiana, y nunca más se me presentó tu demonio. ¿Sabes por qué? Hay gente que dice, yo no puedo entrar allá al oscuro, y sí me da, así en mi piel me da, a veces siento feo, siento cuando el demonio está por ahí, eso lo reprendo. Pero ¿sabes qué? En cuanto lo siento, lo reprendo, y no se me parece para nada. Tenía años que no lo sentía, y ahí en la casa de la hermana Blanca una vez se me subió una cosa tan grande, hermano, así en mi cuerpo, pero que estaba grande ese demonio, Jesús lo reprenda, y se me subió encima, y ¿sabes qué hice? Eso fue el año pasado. ¿Sabes qué hice cuando se me subió? Fíjate lo que hice, casi me golpeó la cara, porque aquí se me subió así. Que digo, Jesús te reprende, y lo quise agarrar, ahorcarlo. Y era un animalón grande. Otra ocasión tuve otra experiencia de un animal así negro, chiquillo, que andaba así, y ella misma, la hermana Blanca, a los 3 días estaba uno de ellos aquí, y lo mismo, Jesús te reprenda. Y cuando le dije, Jesús te reprenda, se esfumaron, se fueron. Si no lo quieres creer, estoy seguro que el Señor te va a permitir que un demonio te espante para que te arrepientas. Porque con Dios no se juega. Si existe el mal, existe el bien. Y ¿sabes qué? Desde que yo me di cuenta que tengo el Espíritu Santo y que mi Dios es más poderoso, ¿sabes qué, hermano? No me preocupa. Me preocupa cuando me enfermo así, que me ha llegado casi a pararse en mi corazón, y eso que estuvo a punto de un infarto cuando en una de las ocasiones, aleluya, me preocupo porque, aleluya, quiero ver a mis hijos crecer, quiero ayudarle y estar allí por ellos. Pero yo, para mí, mi vida es ganancia. Porque ya viví. Los mejores años que he vivido han sido en Cristo. Aleluya. Viví un tiempo en el mundo de lo cual me avergüenzo, pero de 23 años para acá siempre he celebrado la vida. Hay tiempos que he estado triste, he estado como derrotado, he estado enfermo, hemos enfermado, dijo Pablo, hemos estado, aleluya, nos han desamparado, hemos ido, nos han dejado, nos han causado mal de los hermanos, incluso los propios hermanos, ministros, pero ¿sabes qué? Jesús los bendiga y los perdone, aleluya, yo sé quién es el que trabaja para de todo eso, y contra él es que vengo en el nombre de Jesucristo, por lo tanto yo celebraré la vida.
Imagínate andar buscando la muerte, eso ya quiere decir mucho. Usted se le esconde, ahorita ve a un niño allí con calaverín. ¡Ay, es el diablo! Ese no es el diablo, es un niño. Ve, pégale la cabeza y va a decir, ¡no me pegues! Ay, unos que hasta soñando, ¡ay! Las máscaras. Pues aquí hay muchas, nomás que son diferentes a veces. Más que enmascaradas donde quedan. Jesús está sobre la muerte. Y eso significa que no tiene ningún poder la muerte sobre él. Y el diablo, el infierno, nada. Él no tiene ningún enemigo. Dice que el poseer enemigo será echado. La muerte, el infierno, todo será echado al lado de fuego. Pero no enemigos de Jesús. Jesús no tiene enemigos. Todo está vencido porque él es el todo. Deja de venir a la iglesia y haz lo que quieras, se verás para si no te trae el diablo con enfermedad, hasta hablando en lenguas. Y verás para si no te pone una chicotiza y cuando andas ahí todo bien, bien, bien destruido, entonces clamas, a cualquiera le pides ayuda de los hermanos, casi a todos les ves cara de ángel. Por lo pronto búrlate, haz lo que quieras, no te lo recomiendo, pero con Dios no se juega. Yo sé que quien juega con Dios, ¿sabes qué significa jugar con Dios? No reconocer su señorío, no reconocer que sin Él nada somos, no reconocer que Él es soberano, que Él es santo, Él es todopoderoso, y que si nosotros fallamos, o que si nosotros, aleluya, se nos llega a subir, que creemos que nos podemos, eso es quererte igualar a Dios siempre, aleluya. Acuérdate de esto, humíllate bajo su mano poderosa y Él te va a exaltar. Siempre reconoce lo que Él es todopoderoso, aleluya, y que Él siempre tendrá necesidad de Él, y que como Él no hay otro, y que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Cuántos creen en ese Dios? ¿Creen que está aquí? Fíjense, para el altar vamos a celebrarlo entonces. Cuidado con ese mono pitufo, no sé qué es. Venga al altar, a ver si es cierto. Vamos a celebrarlo.